Perro trajo a casa un cachorro del bosque. 2 meses después, quedó claro que no era un perro en absoluto. El perro labrador Milo a menudo caminaba por el bosque cerca de la casa, y un día regresó no solo, sino que con una presa muy peculiar. Era un cachorro diminuto, pero nadie imaginaría que este cachorro no era un perro en realidad. Esta historia asombrosa sobre Milo, el perro labrador, apareció en internet, más específicamente en un foro. El hecho fue contado por su propio dueño, conocido solamente como Nicky, un residente de Polonia. Resulta que su perro, quien caminaba por el bosque, no lejos de su casa, encontró a un cachorro diminuto. El can lo trajo a su hogar entre los dientes y lo dejó suavemente en la entrada. «Oh, Milo, ¿pero qué has traído, amigo? ¿Y este cachorro? ¿De dónde lo sacaste?» Era un cachorro que posiblemente había sido abandonado. Asimismo, era claro que no tenía mucho tiempo de vida, expresó Nicky. Tomó al pequeño en sus manos y comenzó a examinarlo. El cachorro era tan pequeño que cabía en la palma de la mano, y de pronto el animal hizo algo que enternecería a más de uno. Sí, empujaba la mano cálida de Nicky con la nariz húmeda. Era como si le gustara estar allí. Nicky decidió quedarse con el cachorro. Asimismo, le puso un nombre. Fue llamado Teddy. Nicky manifestó que fue difícil al principio. Tuve que alimentarlo con un biberón especial. No tenía idea de cómo hacerlo, pero fue una experiencia que no olvidaré jamás. Y lo más loco de todo es que mi perro Milo lo calentaba con su cuerpo y hasta lo limpiaba a punto de lamidas. Era como su niñera. Pero con el tiempo Nicky comenzó a sospechar, cuando el cachorro empezó a crecer de una manera diferente a como lo haría un perro normal. Para empezar, el pequeño cambió de color. De los pocos pelos blancos que tenía, se hizo más oscuro. Era un pelo suave y muy espeso. E incluso una vez, cuando el hombre dejó al pequeño Teddy accidentalmente dentro de un pequeño corral, escuchó un sonido. Se volteó a ver qué pasaba, y fue testigo de cómo el pequeñín trepaba hábilmente por la puerta y saltaba desde lo más alto. Fue después de ese hecho que Teddy comenzaba a trepar regularmente por los armarios y otros lugares altos. Era increíble. Jamás en mi vida había visto a un perro hacer eso. Era como un gato, pero no era un gato. Cuando Nicky lo llevó al veterinario para sus vacunas, el médico comenzó a reírse. «Esto definitivamente no es un perro», le dijo, «sino que un Marta Sibelina, más conocido como Sable. Verás, este animal es salvaje y muy poco común. Asimismo, el ejemplar solo existe en Europa del Este, más que todo en Rusia, pasando por Siberia y Mongolia, incluso hasta en Japón». El médico también le comentó, «Puedes tenerlo, pero no creo que puedas domesticarlo, ya que son muy traviesos, y no dudes que con el tiempo, cuando crezca más, rompa todas las cosas que tienes. Te aconsejo que lo lleves a un lugar donde cuidan animales salvajes», expresó el médico. Pero el dueño ya estaba tan apegado a Teddy que no quería separarse de él, y se hicieron muy buenos amigos, e incluso el perro Milo estaba muy feliz. Además, tristemente, este pequeño animal mayormente es aniquilado por su valorizado pelaje. Muchas empresas fabrican abrigos con sus pieles y los venden a un precio muy alto. Era claro que no lo dejaría solo. Ahora el Sable ha crecido, cubierto de un hermoso pelaje brillante, y se ha domesticado por completo. Sí, a veces sale a caminar, juega y trepa a los árboles cercanos, pero siempre vuelve a su hogar. Sin duda una historia única. Si no hubiera sido por el perro Milo, probablemente Teddy no hubiera sobrevivido. Es increíble cómo los perros sienten que algo no está bien e intervienen. Pero no solo eso, gracias a él Nicky hizo un nuevo amigo. Espero que este video te ha servido. De ser así, no dudes en darnos un pulgar arriba, comentar y compartir. Yo soy Gustavo Valés, muchísimas gracias por visualizarnos. Por cierto, te invito a suscribirte a este canal si es que aún no lo estás, y activa la campanita de notificaciones para recibir lo último que subamos. Hasta la próxima.